escogidos no muy rigurosamente, sino de acuerdo a los afectos. Nosotros escribimos un libro que se llama En Cofre de Plata, que es considerado como un mapa sentimental de aquellos músicos que uno no busca, sino que va encontrando en el camino y con los que uno pues se va emparentando de alguna manera. Entonces es un ejercicio que queremos hacer con, de memoria, con la idea de que vayan surgiendo algunas cosas, textos, libros, fotografías, porque yo creo que la música sabanera ha sido descuidada en eso. Mientras en Valledupar se editan 12, 15 libros todos los años, nosotros pues nos hemos quedado en eso. La idea es que a partir de este año empecemos como a ser más cuidadosos con la historia de nuestros músicos, de nuestros creadores. Quiero agradecerle a mi compadre Felipe Paterina Payares y a Mario Paterina. Nosotros la verdad que tenemos por lo menos 20 años de estar trabajando en esto, y lo hacemos sin que nos paguen, lo hacemos porque nos gusta. Y cuando uno hace las cosas que les gusta, pues no necesita ni vacaciones, las vacaciones son esas. Entonces yo quiero inicialmente darle la bienvenida a Felipe, porque hoy vamos a hablar de Alcides José Paternina Gamarra, que es su padre. Él nació en Villa López, que es un corregimiento de San Juan de Betulia, el 20 de septiembre de 1919. Y falleció en Corozal no hace mucho, hace como unos 10 años más o menos. Y se trata de eso, vamos un poco a conocer la historia de Alcides, y de Alcides y toda la gente que construyó con él toda una historia. No hablamos de Mario ni de Felipe porque esa es otra historia por aparte. Y últimamente hemos hablado más de Mario y de Felipe que de su papá. Entonces yo creo que aquí lo fundamental en esta conversación que vamos a tener hoy es que hablemos de Alcides José Paterina Gamarra, que es el fundador de una dinastía. Y hemos titulado la crónica Papelitos de Alcides a Flor Castro. Eso fue una enamorada que él tuvo. Ojalá hubiéramos tenido aquí al mono de Goyita, que es el que nos ha contado parte de esta historia. Pero muy seguramente vamos a tenerlo también más adelante, porque son 12 talleres. Y él, el mono de Goyita, también hace parte de la historia. Le agradezco muy especialmente a todos ustedes por la asistencia, pero especialmente a los alumnos del Antonio Araújo, Simón Araújo. Porque la idea es que ustedes, los alumnos, también se interesen por estas historias, y de pronto ustedes puedan hacer una serie de análisis, de preguntas, y conozcan quiénes son los artífices, los actores principales de la música sabanera. Yo quiero darle la bienvenida al maestro Felipe Paternina inicialmente. Buenas tardes. Bueno, es placentero para mí cuando Alfonso me comenta de que el primer juglar que se toma para esta serie de historias que se van a contar acá, patrocinado por el Banco de la República, es mi papá, Alcides José Paternina Gamarra. De él, pues, hay mucho que contar. Hicimos un compendio de anécdotas y de situaciones que afloraron durante su existencia, sobre todo la existencia cuando fue acordeonero, cuando él aprendió a tocar acordeón, y pues fue uno de los más famosos ejecutores de este instrumento en las sabanas. Ya vamos, cuando iniciemos entonces vamos a esbozar un poquito de algunas anécdotas que él tuvo. Yo he escrito aquí un texto que es exploratorio y que precisamente lo pongo por primera vez a consideración del público, porque lo vamos a revisar y lo vamos a enriquecer. Vamos a darle la bienvenida a Mario de Jesús, uno de sus hijos. Sí, buenas noches. En representación de nuestra familia, que vive casi de Corozal, somos 9 hermanos. De los cuatro somos 4 varones, 5 hembras. Los 4 varones fuimos los que salimos con el conjunto de los caciques de la sierra. Inclusive tuvo papá la precaución de hacérselos a mamá uno detrás del otro. O sea, primero nació Felipe, después nació Alcides, después nací yo, después nació Nilsson. O sea, los 4 músicos varones nos hicieron como huevo y guano. Sí, como huevo y guano. Y las hembras,
primero tres y después dos, que fueron los últimos. Entonces, al menos tuvo la precaución de hacer el conjunto: caja, guacharaca, tumbadora y acordeón. Así que es placentero para mí estar aquí esta tarde, pues, no hablar de nosotros, sino de nuestro padre, que es bueno que se conozca la historia de él. Gracias. Bueno, yo voy a leer la parte del texto para que no se haga tan monótono, y lo vamos a ir acompañando de, con acordeón y caja. Y yo creo que es suficiente como para animar esta charla. Alcides José, fundador de una dinastía. Yo no sé si eso de dinastía lo revisamos, porque lo de dinastía es como español, nos gusta lo español, ¿cierto? ¿Usted se siente así que le digan la dinastía paternina? Es la palabra común. Eso es lo común. En el folclore, pues eso se implementó ahí, la dinastía de los Zuleta. ¿Qué es Zuleta sin ese, no? Porque la gente dice Zuletas, y es Zuleta. Los apellidos no sé, ¿cierto, profesor? Así. No se pluraliza, sino que se dicen como son. Los Romero, en fin. Bueno, entonces admitimos que es una dinastía, ¿no? Dinastía de la música popular, porque ya hemos pasado de folclore. El folclore está desapareciendo, papá. Porque el folclore tiene algunas cualidades que son de muy especiales, que son, ya el folclore no utiliza medios tecnológicos. Y ya cuando utilizamos tarima, grabación y el escenario, ya se pasa a la música popular. Entonces podríamos decir que es la dinastía de la música popular. Porque el folclore yo lo veo como el riesgo, también es una palabra, una cuestión que deberíamos revisar, ¿no? La interpretación folclórica desaparece. Exacto, porque la parte natural de la del folclore es la palabra. La raíz no desaparece. Ah, bueno. Entonces, vamos a ir aclarando conceptos aquí. Sí, yo pienso una cosa, que es que los mismos músicos son los que hacen esa clasificación. Y algunas personas que, como no existen historias fidedignas, entonces les dan unos nombres y así lo son. Yo peleo con los músicos cuando dicen, este es el primer músico y los demás son los secundarios. En un grupo, ¿cuál va a ser primario y cuál va a ser secundario? Si todos son músicos y toda esa armonía, y si no, no es música. Y bueno, como no es una verdad revelada, sino es construcción. Pues yo termino para decirle esto. En relación con lo que usted dice, popular y folclórico. La palabra folclórico viene de una palabra inglesa, folk, significa pueblo, lo del pueblo, lo que hace el pueblo. Entonces, y popular viene del pueblo también, pero la música folclórica es la misma popular. Lo que pasa es que la música esa que llaman folclórica es la música ancestral, la primitiva, que es una cosa diferente, porque la música ha venido evolucionando. Por ejemplo, folclor, y valga la cuñita de San Jacinto, lo que hacen los gaiteros, porque los instrumentos también lo hacen ellos mismos. Exacto. De todas maneras, hay un texto que yo quiero recomendar para que los alumnos que están aquí, que quieran meterse en esto de la música. Para el estudio de la música lo dividieron en tres: música folclórica, música popular y música clásica. Entonces hay un texto de Abel Medina Sierra, de La Guajira, que hay un texto sobre eso donde hace la diferencia, que es música popular, que es música folclórica, folclórica, popular y clásica, en ese orden ascendente. Bueno, el texto dice así: en los tiempos de juventud, su vida era tocar para beber ron, en las largas tocatas con la bandita Piorená, que por lo regular terminaba siendo financiada con el bolsillo propio. Alcides José Paternina Gamarra se presentaba ya entrada la noche y hacía despertar a sus hermanas para que bailaran hasta el amanecer. Él tocaba acompañándose con los bajos y ellas bailaban sus cumbias, polcas y mazurcas. Es que Alcides, como lo vamos a notar en esta conversación, él tocaba música europea, polcas, valses y mazurcas. Vamos a tocar algo de eso, compadre, para que los alumnos, hacerle la demostración de lo que él tocaba inicialmente. Vals, lo primero es vals. Es una música que yo no sé si allá del lado vallenato ellos también tocaban eso, porque La música esta clásica, la digitación es diferente, hay más recorrido sobre el teclado. ¿Cómo dice, compadre? Sí.
estudiante que entra, este es Tristeza del Alma. Ese es criollo, pues es antiguo. Antiguo. Porque ese lo ponía mucho en los, cuando se casaban, ¿eh? Danubio Azul es otro. Era el de la procesión. El de la procesión. Bueno, para los estudiantes, ustedes entran en YouTube y ponen historia de un acordeón olvidado. Y ahí encuentran un documental que se hizo en Telecaribe, lo hicimos los tres, donde está la historia de todas estas canciones. Para ustedes, yo sé que a los jóvenes les interesa mucho eso de la virtualidad. Bueno, María del Rosario Paternina Gamarra, recuerda que Alcides abría la boca para que le echaran ron, pero no aflojaba el acordeón, con el que se acompañaba perfectamente sin otros músicos. Su agilidad para los bajos que llevaban el marcante le permitía continuar sin tantos perendengues. Cuando uno de sus músicos se dormía o se quedaba, sacaba la pata y lo sacudía por debajo. En este sentido fue como un antecedente de Andrés Landero, que acostumbraba también a alentar a sus músicos con el gea y el canto de las abarcas en el piso. O sea, confiaba en el piso. Como a su hijo Felipe, que está aquí a mi lado, quizás su descendiente más aventajado, eso digo yo no sé si se va a dejar superar de los nietos. Que eso que lo digan los que compran los discos, ¿verdad? Al cine José Paternina nadie lo vio aprendiendo. Cuando la gente se dio cuenta, ya sabía lo que supieron y saben de su gracia de monte con un acordeón en el pecho o en la rodilla. Porque es que antes el acordeón lo tocaban y era en las rodillas. Porque es que el acordeón no venía con esas correas, venía era con una manigueta, una asta, ¿eh? Una cinta donde se metía el dedo este. Ahí, todavía lo trae el acordeón, una cinta, donde se metía el dedo. Estas correas no las traía, porque los acordeones se tocaban sentados. Al estilo del bandoneón. O sea, se metía el dedo y se tocaba sentado el acordeón. Esto lo inventaron acá. Parece que fue Ramón Vargas. Parece que fue Ramón Vargas que inventó esto. ¿En el pecho se siente mejor que el acordeón? Por lo menos tiene más, no, no tiene más libertad para ejecutar. Y al que se le parte la correa tocando en un concurso, por lo regular pierde, ¿no? Que pierde el ritmo. Alfonso. Dígame, maestro. Yo no quisiera como estar preguntando permanentemente o participando, porque me gustaría que los jóvenes preguntaran, pero yo quiero decirle a ellos, a los jóvenes especialmente, que la traída de ellos aquí no obedece a un momento... Un castigo. No, sí, un castigo ni algo caprichoso. No, es que, como si ustedes comprenderán, por ejemplo, el señor Alfonso Hamburger y yo, y no sé si hay otro compañero de los... Festival Sabanero, sí hay. Miguel, que es uno de los más jóvenes. Ah, no, aquí hay otros dos. Pero somos personas mayores. Nosotros queremos que estas personas sean las personas nuestros reemplazantes. Pero para uno poder reemplazar a otro tiene que saber lo que va a hacer, porque quién va a reemplazar a otro que si él no sabe hacer lo que hace. Llega las bases. Exactamente. Entonces, es importante. Uno que se lleve la velita esa de la música sabanera es suficiente. Pero ojalá sean más, ¿no? Exacto. Que ellos se enamoren de esto, que participen. ¿Y quién cree que no? En el próximo Festival Sabanero no pueden estar ustedes metidos. Un orden de metodología acá, mi compañero Mario me dice que dejemos las preguntas para el final, que todos participen. Vayan anotando ahí y con mucho gusto, pues, si podemos hacerlo, hacemos, la resolvemos. Bueno, entonces, cuando uno de sus músicos se dormía o se quedaba, sacaba la pata y lo sacudía por debajo. En ese sentido, pues puede ser un antecedente del maestro Andrés Landero, que también era muy cuidadoso con cuando los músicos se iban quedando. El Landero lo que hacía era pisar el bar y la popular ¡Gea! ¡Gea! Para alentarlo. Como su hijo Felipe, quizás su descendiente más aventajado, Alcides José Paternina, nadie lo vio aprendiendo. Cuando la gente se dio cuenta, ya sabía lo que supieron y saben de su gracia de mente con un acordeón en el pecho o en las rodillas. Cuando lo vieron ya era lo que fue, como el futbolista habilidoso que se zafa de encima a varios adversarios con solo usar su cintura de filigranas, sin más espacio que el de una baldosa. Alcides fue un genio para crear en instantes infinitos, fue un superdotado con sus manos. Y eso lo vamos a demostrar más adelante, que no solamente era virtuoso con el acordeón, sino con otras cosas. María del Rosario, que por ahí tenemos una foto de ella, ahora la vamos a mostrar, es su hija. Ella, mientras llena la batea de lágrimas, recordando a su hermano, ella era su hermana, busca una respuesta en esa sabiduría
y parece encontrarla en una escena ancestral. Observa, rompiendo la telaraña del tiempo, a Juana Gamarra, su madre, regañándolo. El maestro de mi hermana, el maestro de mi hermano fue mi madre, dice María del Rosario. Su nombre legal era Juana Bautista, entre comillas, Buyaranga Gamarra Severici, cantadora de pajaritos y bailadora de cumbiambas, cuyos parientes Juan Severici Vergara y Leonardo Gamarra tienen más de 50 canciones clásicas sabaneras entre los dos. Ella fue definitiva en el desarrollo e impulso de aquella vocación. Alcides adquirió su primer acordeón de manos de Eugenio Gil Avilés, más conocido como el Pollito Sabanero, célebre por las piquerías de varios días en su finca de San Juan de Betulia y en el Teatro Apolo de Sincelejo, con el negro Abel Antonio Villa, primer acordeonista de aquel lado del río en pisar tierra sabanera. Aquí hay dos cosas importantes: lo del Teatro Apolo, para que queda aquí diagonal a, o quedaba, Telecom. Ahí hay una venta de carros, abierta de motos ahora. Y el concepto de acordeonista. O sea, nosotros quienes trabajamos en la música sabanera tenemos que ir decantando un lenguaje. Para los vallenatos es acordeonero. Ellos dicen acordeonero, que no es una palabra admitida por la Real Academia. La palabra correcta, de acuerdo con los académicos, es acordeonista. Mario. Un apunte, pues cuando les decía que nosotros, papá nos hizo uno detrás de otro, en conjunto. En los hermanos de él también sucedió lo mismo. Fíjense que esta historia la podemos encadenar como si fuera cíclica. Ellos eran cuatro: Casiano, Gregorio, Alcides y Lázaro, los que armaban el conjunto. ¿Por qué se desarma el conjunto de los hermanos de papá? Porque Borrachín era papá y los hermanos no veían. Entonces, por su borrachera y por su alcoholismo, los hermanos se retiran porque Gregorio no bebía, Casiano tampoco y Lázaro menos. Entonces ellos dejaron de acompañarlo porque él era el borrachín de la familia. Entonces fíjense que es como la historia viene plasmándose casi en fotografía. Las cosas, ellos fueron cuatro hermanos, nosotros somos cuatro también. Y ahí vamos. Pásale la el señor que está manejando el computador para que pase la otra diapositiva. El acordeón del que le estoy hablando, el que le compró a Eugenio Gil, era un acordeón de un solo teclado que adquirió después de juntar 12 pesos producidos en la cosecha allá en Villa López, su tierra natal, más conocida como Caja Adentro, donde tuvo sus más caros amigos como Rafael Acosta. Rafael Acosta está vivo todavía. Él vive en Betulia. María del Rosario recuerda la escena perfectamente. Juana María le ponía el acordeón a Alcides en el pecho y le decía, o sea, aquí hay una corrección, yo esto lo puse ayer, no era Juana Bautista, sino Juana María. Juana María Gamarra le ponía el acordeón a Alcides en el pecho y le decía, toca como hombre y déjate de muecas en la boca y en los pies. O sea, para ella él tenía que tocar muy serio. Toca como hombre y déjate de muecas en la boca y en los pies. El temple de Juana fue vital en la formación de Alcides José. Ella era una fiera para defender la familia de cualquier desvarío del destino y de los hombres. María del Rosario no duda en afirmar que Juana Gamarra fue definitiva en la vena artística de los Paternina Payares, descendientes directos de Alcides José Paternina Gamarra y Elodia Payares, porque José Ángel Paternina Mercado, su padre, no tocaba ni la puerta de su casa. Tampoco bailaba. Era un hombre alto y colorado, proveniente de Cincelejo, que no silbaba ni hablaba. Más bien era un tipo taciturno y callado, que se dedicaba a construir casas y a trabajar de sol a sol. Hacía casas de palma, las cercaba con caña brava y las embarraba con boñiga de vacas. Era así hermano de Demetrio Guarín, quien no era Guarín sino Mercado, pues se colocó el apellido de su madre, por ser hijo natural, cosa muy suave en aquella época. Ser bastardo era como llevar un fardo pesado que cargaban como una costra, pero con dignidad y orgullo. Es el caso también de Miguel Ignacio Núñez Paredes, más conocido como Nacho Paredes, quien prefirió el apellido de su guayacana como nombre artístico.
Así le decía Dayo a su mamá, la guayacana, porque duró casi hasta los 100 años. Esto quiere decir que los Paternina y los Guarín son una sola familia musical. Demetrio, que en paz, paz descanse, Pipe y Jorge, hijos del anterior, son músicos que engalanan el pentagrama musical sabanero con un tema inmortal, el conocido fandango del 20 de enero. ¿Tocamos algo, compadre? ¿Hay algo ahí que no cuadro? Todo está bien. Más adelante usted, el guerrero. Bueno, más adelante tocamos el guerrero y la cumbia que dio otro papá. ¿Se dan cuenta ustedes cómo se enreda la familia? Cualquiera piensa de que Pipe Guarín, Pipe, hoy en día, si se hubiera hecho como es, fuera Paternina. Porque resulta que papá tomó el apellido del papá, José Ángel Paternina. Era un señor de 2,20 metros. Y Juana Gamarra era la esposa de José Ángel, medía 1,85. Era de Cincé. Entonces, ¿qué pasa? El señor Guarín toma el apellido de la mamá en vez de tomar el del papá. O sea, la mamá era Paternina. Entonces, ¿qué pasa? Que, sí, exacto, total de que ella, como ellos eran Paternina Mercado, él toma el mercado. Inclusive, el Guarín era de la mamá. O sea, que él, hoy en día, Pipe fuera Paternina. No, entonces toma el señor Guarín toma el apellido de la mamá y él toma el apellido de la mamá también, que era Mercado, en vez de tomar el Paternina. O sea que el señor Demetrio Guarín viejo era Paternina Guarín, porque era hijo natural de él. Es el mismo caso de García Márquez. García Márquez fuera Gabriel Martínez Márquez, o algunos dicen que era Garrido, porque es que. Y la abuela de García Márquez era Paternina también. Era Paternina. Bueno, para seguir con el relato que yo tengo aquí, que bueno, lo estamos sometiendo hoy a revisión. Juana fue tan decisiva en la historia familiar que cuando a Villalópez, el corregimiento que entonces se llamaba Caja Adentro, se presentaron los del gobierno para llevarse a los jóvenes para la guerra, ya Alcides tocaba. Fue cuando Juana sacó a relucir su fortaleza para evitar aquella tragedia. Un hijo en el cuartel era una calamidad. Le sacaban la leche por más de 2 años y a veces no regresaba. Recuerdo que la gente se iba para el monte cuando llegaban a cogerlos para el cuartel. Era peligroso pagar el servicio. Ahora los pelados pelean eso, parece para la policía o para el ejército. Ahora ya han puesto condiciones hasta en la estatura. Y Alcides tocaba como los dioses. Nadie sabe cómo se aprendía canciones de autores internacionales difíciles de interpretar en aquella época, especialmente porque no existían medios electrónicos para ponerlos. No existían radios ni internet. Valses, polcas, danzones y mazurcas hacían parte de su repertorio, mezclado con los aires propios de las sabanas que venían envasados en la gaita, la cumbiamba, los fandangos y el pito atravesado. Esto lo explica mucho Adolfo Pacheco en sus conversatorios, ¿no? Lo que hizo el acordeón fue tomar lo que ya estaba en la gente, ¿no? Y interpretarlo con el acordeón, que es un instrumento europeo. Hablemos de Villalópez, buscamos la foto ahí de Villalópez, dale adelante para ver, si encontramos a Villalópez. Estos somos, este momento, hay otra, un parque, más adelante, otra. Ese es Villalópez. Villalópez es un pueblo de historia. Su nombre original era Caja Adentro, como a San Juan de Betulia, que hoy es cabecera municipal, le decían Caja Afuera. Estas pertenecían a Cincé, tengo entendido. Pero un día, siendo candidato a la presidencia de la República, Alfonso López Pumarejo, los visitó rajándose un discurso encendido que despertó la sensibilidad de los habitantes, quienes no dudaron en llamarla como la Villa de López. Así se quedó para siempre. Caja Adentro quedó para la inquietud de los investigadores como una parte de la historia, nada más. Desde San Juan de Betulia, antigua Caja Afuera, se toma hacia la parte noreste, se atraviesa los últimos barrios y enseguida comienza una manga, a cuyo lado pasta el ganado en las sabanas extensas del verano y diluviales en los inviernos.
Por ese camino curvilíneo y plano, en pocos minutos se llega a Villa López, un corrimiento de unas 300 viviendas sobre calles de indios dispersas en un arenal milenario. La gente es alegre y cordial. Hay una iglesia con velas prendidas, un billar de tela desgastada en la esquina, un colegio y muchos adioses. Es uno de esos villorrios de calles destapadas, cubiertas por arenas finas que hacen olvidar la contaminación del pavimento. Las casas están entreveradas entre las que se van haciendo de material poco a poco, ladrillo a ladrillo, y casi nunca se terminan, y a las casas de palmas que se resisten a la nueva era, que llega por los medios modernos de comunicación y marcan un contraste. Los televisores de última tecnología hablan solos en las cocinas de techos ahumados por el fogón de leña, mientras la gente se aglomera en los jardineres para contemplar la tarde y comerse un frito al frente de la casa de José Contreras bajo la sombra de los almendros. En Villa López se conservan intactos los recuerdos de Juana María Gamarra y de su hijo Alcide José, precursor del acordeón sabanero. Los patios son esplendorosos y amplios, son traspatios con animales de corral y árboles que se mecen por la dulce brisa que viene de las haciendas cercanas donde pasta el ganado. Los pregones que vienen del domingo se solazan con el paquití pacatá de los cascos de un caballo garboso que atraviesa la plaza. La casa donde nació el poeta, porque Alcides fue poeta, se conserva tal como fue hace 80 años. Son dos piezas, cuarto y sala, con un techo amarrado con bejucos catables que permitieron ese ritual de mudamiento de las casas. Pues aquí en Sucre las casas las transforman. ¿Dónde está la casa? Más atrás está. Para la historia, Villa López tuvo la suerte de que los herederos de la casa la trasladaron, o sea, la currancha, como se le dice acá, para la parte anterior del patio, mientras el lugar inicial fue ocupado por una construcción de material aún sin terminar. Esta es la casa donde nació el juez. Y aquí fue donde nosotros pudimos hacer un programa de televisión. Según María del Rosario, quien es la que nos contó esta historia, nacida en 1938 y última hija de José Antonio, José Ángel Paternina Pérez Mercado y Juana María Gamarra Severiche, su hermano era cobarde aún siendo valiente. Es decir, era un hombre que le sacaba el cuerpo a los problemas. Aquella cobardía convenida, convertida en un sacudimiento repentino de valentía, cambió la historia de Alcides. Esta es una parte que es un poco difícil de contar, pero yo creo que es bueno que se conozca la historia, porque vamos a hacer un parangón con lo que pasó con Colacho Mendoza. Porque es que la historia del sabanero con el beato son paralelas, y las diferencias no son muchas, ¿entiendes? Son de estilo, eso también lo vamos a revisar. Un hombre cuyo nombre se borró de la mente de la familia para siempre le perseguía y le perseguía por celos infundados. Alcides tenía amores con una hermana y el tipo no era gustoso. Gregorio Paternina Gamarra, su hermano, que sí era valiente, se sobaba las manos pidiendo un chance en aquella pelea. Yo quisiera que se enamorara de mí, decía Gregorio. Las ganas que Gregorio tenía de comprar aquella pelea animó a Alcides, que no hizo más que defenderse. Aquel día trágico que cambió la historia de la familia, Alcides se solazaba interpretando La miseria humana de Gabriel Escorcia Gravine. Era un jueves, día que marcaría la vida del poeta, santo día en que le habían sucedido las cosas más trágicas de su vida. No tuvo más remedio que defenderse de aquella costa, y llegó la fatalidad de un muerto. Y ustedes saben lo que pesa un muerto, dice García Márquez. Pues es mejor dar un salto en la historia y volverse amnésico y seguir. Gente buena y de paz, los Paternina Gamarra no tuvieron más remedio que abandonar, ante el dolor del pueblo, la tierra que los vio nacer. Al fin y al cabo todos perdieron, pero más el pueblo, que se quedaba sin su ídolo de siempre. Esa es una historia que nosotros, pues, ha pasado un poco desapercibida, pero yo no creo que es muy importante eso. Algo de la historia, porque esto fue lo que motivó que Alcides y los Gamarra, los Paternina Gamarra, se radicaron en Corozal. La ciudad de Corozal, o del Corozo, de viejos rancios abolengos, se debatía a mediados de la década de los 40 en esa batalla entre liberales y conservadores.
Esto aquí es importante porque que sinceramente muy bien mi centro de paz. Aquí llegó Demetrio Guarín, llegó Pello Torres, y llegaron muchos que se quedaron en Sincelejo, como el mismo Néstor Montes, porque Sincelejo no tuvo problemas cuando se podía vivir, en Sincelejo. En Corozal era más difícil. Las manos de los Paternina, que han sido especie de bendición, pronto se impusieron en el arte, especialmente en el arte musical. No existían cosas para que pasara por las manos de Alcides que no se convirtieran en arte y soluciones. Lo que no arreglaban las manos de Paternina ya no tenía compostura. Desde hacer un tambor, una guayaraca, un cencerro, arreglar un arma de fuego, construir una ventana de hierro, interpretar el acordeón o improvisar unos versos, le fueron como la alegría a diciembre. Papelito de Alcides a Flor Castro. En 1936, cuando... Bueno, vamos a detenernos aquí en lo que hacían las manos de Alcides en Corozal, cuando él llega en 1936, o sea, sacamos de las cuentas, nació en 1919 y se ubica en Corozal en 1936, ¿cuántos años tenía? 19. Cuando se vienen para Corozal, por lo que ya contó Alfonso, por la tragedia, él lo pone preso. Inclusive lo llevan por aquí en una trocha, lo traen de Villa López, amarrado con un cáñamo, con las manos detrás en un burro, y lo traen hasta Tolú, porque no había carretera. De Tolú lo embarcan en una lancha, y lo llevan a Cartagena y lo ponen preso en Ternera. Entonces en Ternera, en la cárcel de Ternera, paga él la condena de lo que le sucedió. Pero como el pueblo sabía quiénes eran los familiares, quiénes eran Alcides, recogieron firma el pueblo, incluyendo los mismos a los mismos familiares del muerto, y a los 6 meses lo sacaron de la cárcel, porque antes no existía el sistema acusatorio de ahora, sino era que de pronto el cura decía: ese tipo bueno, sáquenlo, o ese tipo malo, pónganlo preso. Entonces la gente tomó firma, incluyendo los propios familiares del muerto, mandaron la firma a Cartagena, y en Cartagena le dieron la libertad, y se tuvo que regresar por ahí mismo. Entonces cuando llega a Corozal, papá ya no podía tocar, porque ya era alcohólico. Entonces, ¿qué pasa? Se dedica a trabajar la carpintería con su hermano Gregorio y su hermano Casiano. Entonces ahí empiezan una cantidad de artes. Él era muy fácil, entonces fue cuando fue carpintero. Después empezó a arreglarle las acordeones a Alfredo Gutiérrez, a Julio Laosa, a Calixto Ochoa. Él era el mecánico de acordeones en esa época. Luego llegan las armas. Nadie quien las arreglara. Entonces él empieza, llegó el batallón. Entonces él empieza a arreglarle las armas antes nadie tenía arma para atracar ni para nada, sino era los batallones. Las infanterías de marina y eso. Entonces, ¿qué pasa? Que él era el mecánico, o sea, el que arreglaba las armas de esa época. Después se puso a escribir poesías y a ser repentista. Terminó siendo encimero. Terminó siendo el todero del pueblo, porque si necesitaban algo que hacer, iban donde Alcides. Como no existían las máquinas, las fábricas y las cosas en esa época, él las hacía. También así que y esa proyección, no solamente él nunca nos quiso nosotros dar la proyección musical, porque no quería que fuéramos músicos, pero sí nos enseñó, por ejemplo, a trabajar la carpintería, la sabemos perfectamente los cuatro hermanos, a trabajar la parte poética y a trabajar las armas. Nosotros todos sabemos de armas, ninguno somos armeros, que somos guerrilleros, pero papá nos enseñó a desarmar un fusil, a desarmar una pistola, a aprender a disparar y todo, pero con la complacencia de que eso siempre tenía que tratarse con mucho cuidado, porque las armas, decía él, son del diablo. Bueno, no sé si compadre cree. Perdón, yo quiero ubicarme en los tiempos. ¿Cuando eso ya existía, la cárcel de Ternera, o era la bodega? La cárcel de Ternera. O sea, es uno de las que no puede decir algo. Sí, sí, claro. Porque yo tengo que estar en cárcel nueva. El maestro también estrenó en el hospital de Corozal. Más bien él estrenó.
Permanente y las historias son paralelas en la parte de la tragedia que siempre ha estado emparentada con nuestros músicos populares. De eso está llena la vida, es una constante tragedia y en la música se ha resaltado más. Viendo la historia de Coracho Mendoza, para mí me llegó un libro que lo tengo perdido, que me mandaron de Valledupar, y Coracho Mendoza sale de Pajarito, Doña Manuela, por allá en San Juan del Cesar, huyendo también por una tragedia familiar. Ellos se tuvieron que ir, y las peleas en La Guajira sí son duras, porque allá son, bueno, como amigos son insuperables y como enemigos, no sé, allá la venganza es, son cadenas y cadenas. ¿Pajarito o Caracolí se van de manera? Caracolí, pero en la zona de Pajarito. Eso, este dato es nuevo, este de Pajarito, es Caracolí en la zona de Doña Manuela. San Juan del Cesar. Pero por ahí estoy hablando con alguien y me dijo que el sector preciso de Nación Coracho era Pajarito. Porque es allá. Pero entonces ellos se vienen por la tragedia esa, y todas las cosas, ahí está el nombre en el libro de la familia con la que estaban peleando. Entonces Coracho Mendoza se viene a Valledupar en el 52. Entonces es posterior al CDI en el 36 de Corozal. Y el CDI era mayor que Coracho. Y Coracho llega a Valledupar en el 52 y empieza a trabajar como corralero de la finca de Rafael Escalón. Y era el que lo ordeñaba también y el que le manejaba el carro. Te da suerte que cuando Coracho Mendoza se enfrentó con Andrés Landero, siendo Coracho muy desconocido acá y en el país, naturalmente que iba a ganar Coracho, porque Coracho interpretaba un estilo, ¿no?, que era lo que ellos estaban defendiendo. Y Landero no tenía por qué ser rey bañado porque él era rey sabanero, pero lo que más interpretaba era cumbia y porros. Entonces, quiero dejar en eso ahí, las historias son como un poco paralelas. Bueno, en 1936, cuando el poeta Alcide José Paterina Gamarra llegó a Corozal, solo existían cuatro barrios: San Francisco, El Páramo, la Placita de la Cruz y San Miguel, donde estamos ahora tratando de remendar la historia contada a través de canciones y poemas que se han ido perdiendo en el tiempo porque jamás fueron grabadas. De canciones como el Gueregüere, que se fue quedando enredada en los vientos de las casas y en los pericuetos del pueblo. Vamos adelante, vamos a interpretar el Gueregüere. Vamos con el Gueregüere. Lázaro, parece ser que nos comentaba
nuestro padre y los familiares, los hermanos, que a Lázaro se enfermó de la garganta. Yo me imagino que fue un cáncer. Eso lo mató. Entonces, cuando ya se estaba muriendo, le dijo a papá que tocara el yereguere y él lo cantó, a pesar de que el problema era en la garganta. Ese día le dio la voz para cantar el yereguere y murió el hermano de mi papá, que se llamaba Lázaro, que era el que tocaba el bombo. El bombo. Porque antes era, bueno, la bandita tú eres nada, pero explícale. ¿Por qué tocaba el bombo? En tiempos del poeta Alcides Paternina se usaba el acordeón, lógicamente, un bombo pequeño, el redoblante y maracas. Ese era el grupo. Ese era el grupo común que se formaba en la época. Entonces, ahora, yo no sé quién lo bautizó la bandita Piorena. Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez, el que dijo la Piorena. No, pero eso lo hizo ya actualmente, porque él conocía de eso, porque él fue muy allegado a nosotros, a mi papá, cuando era un pelaón. Pues yo me acuerdo que papá, la primera vez, quien influyó para que Alfredo se presentara en el Teatro Real de Corozal, siendo un niño, le decían el niño prodigio, fue mi papá. Mi papá le pidió al dueño del teatro que presentara a Alfredo. Le dijo, hay un niñito que toca acordeón muy bien, es excelente, muy avispadito, porque no lo presentas en el teatro. Y accedió el dueño del teatro, accedió a presentar a Alfredo Gutiérrez en el teatro. Papá me cuenta de que Alfredo no quería tocar, como que tenía miedo, no sé, o tenía el temperamento, ese día no estaba como que de humor para tocar. Y el papá lo cogió por la mamá, por la mano, el papá Alfredo, lo sacó de detrás del teatro y le metió una limpia con un cinturón. Alfredo lo azotó y lo obligó a que tocara. Así, Alfredo tocó casi llorando, porque el papá lo azotó esa noche. Bueno, eso de la evolución de los conjuntos sí es importante, y que sería como motivo de otra disertación, ¿no? Porque la presencia de la caja vallenata, varios de ese cuarto lo saben, y de la guacharaca, porque se tocaba en el conjunto peruano, se tocaba era con maracas. Continuando, dice Alcides, quien hace parte de una dinastía fundamental a la hora de encarar un ensayo sobre la música sabanera, había nacido en Cajadentro, municipio de San Juan de Cotulla, en el año 1919, un 20 de septiembre, bajo la guía musical de su madre Juana Gamarra Severique, que provenía de Cincé. Mientras ella estaba emparentada con los Severique de Juan, el de Sorayita y el Troyano de la Sabana, su marido, que provenía de Cincé Viejo, debía ser mercado y era primo hermano de Demetrio Guarín, el autor del Fandango 20 de enero. Ambos debían ser mercados, pero fueron bautizados con los apellidos de sus madres. Él se llamaba José Ángel Paternina y no chiflaba ni tocaba la puerta. No porque cargara las llaves, sino porque era sordo para esos asuntos de la música. Era alto, colorado y se dedicaba a hacer casas para vender. Las enrejaba, las embutía de barro, las repellaba y las vendía. Ese era su negocio nada más. Así que fue Juana, que era una eximia cantadora de pajaritos, con su liderazgo despertaría en Alcides sus dotes musicales. Con Alcides José, quien fue poeta, herrero y acordeonista, fueron varios hermanos, todos músicos silvestres, que con excepción del acordeón, fabricaban todos los instrumentos para acompañarse y armar sus jaranas y sus parrandas. Ya Mario lo explicó. Para llegar a la historia de Alcides José, buscamos varias fuentes. Los primeros fueron sus hijos Felipe, Mario, José Alcides y Nilsson, quienes conforman uno de los clanes musicales más destacados de la sabana. A María Paternina Gamarra Severiche, hermana menor de Alcides, residente en Corozal, y a Eugenio Gil Avilés, quien fue la persona que le vendió su primer acordeón. Gil es el primer acordeonista sabanero en aparecer en la literatura vallenata. Al menos así lo reseña Alberto Pachito Rada en su libro Historia de un País Acordeonero. Este es un libro que también, yo no sé por qué ahí se me perdió, pero García Márquez dijo que era un libro muy mal escrito, pero que tiene muchos datos. Es un libro recomendable porque lo que dice ahí, los Rada reclaman para ellos la leyenda de Francisco Rada, de Francisco el Hombre. Y dice que esos mitos, esas leyendas son embustes, porque nunca hubo enfrentamiento entre Pacho Rada con el diablo, ni le cambió el credo. Eso lo usaron los vallenatos como publicidad.
Asimismo, dimos con dos personajes que acompañaron al poeta Patrina en su conjunto. Al guitarrista y carpintero Agustín Gutiérrez, ojo que está vivo para los historiadores, Agustín Gutiérrez, que vive en la población de Morroa, y al conocido Mono de Goyita, un acordeonista morisquetero y buen contador de historia, quien fue uno de los hombres más cercanos al Cid José, conocido ampliamente como el poeta Paternino. La historia de, o sea, la inclusión de Abel Antonio aquí en la historia de papá, más o menos entiende cómo era que hacían los juglares del acordeón para salir de correría, o sea, cuando uno dice vamos a rebuscarnos, entonces eran corredurías que se venían de Valledupar hacia acá y venían tocando en todos los pueblos rebuscándose el billete y tocando, no los contrataban, sino que el tipo llegaba al pueblo y ponían la fiesta. Entonces, ¿qué pasaba? Abel Antonio venía en esas corredurías por toda esta zona y se encontraba con Genio Gil y con papá, pero para beber ron. Se metían para Villalópez, adentro, en la montaña, 15 días, 20 días, a beber lo que se ganaba. Entonces, Abel Antonio fue quien trajo cajero y trajo chalaquero. Entonces, la caja vallenata, pues yo siempre he defendido que la caja esta que ustedes ven, no era así, era de otra manera, pero esta es la forma, la sigue, o sea, la misma forma. Porque antes era hecha con alambre de burriquete, o sea, alambre de burriquete, que los que más o menos tienen cierta edad conocen, era un alambre maleable, pero acá cuando le ven la caja, a ver Antonio Villa esta, papá, Genio Gil y los demás se dan cuenta que sus músicos pueden utilizar el llamador de la gaita o de los conjuntos de gaita. Entonces el llamador de los conjuntos de gaita ellos lo toman como caja. Y la maraca la cambian por la guacharaca porque esta es una zona de corozo, de palma de corozo. Entonces empiezan a hacer guacharaca y empiezan a imitar el conjunto ese que trae a ver Antonio Villa, que era caja, guacharaca y acordeón. Papá acá tenía bombo, redoblante, maraca y guitarra con el acordeón. Entonces cuando ven que Abel Antonio y se ponen a pique y al fondo Abel Antonio, o sea, la competencia esa directa que hablas con ellos. O sea que quien evoluciona o quien hace evolucionar el conjunto este de acordeón que nosotros conocemos hoy en día aquí en la sabana fue Abel Antonio Villa, porque fue quien le mostró a papá, a Genio Gil y a Juan Salgado. Hay un dato, porque es que lo que dice Mario es muy importante, porque ciudad en Colosal. Este es el primer dato donde encuentran gaita los españoles. O sea que, y tiene cierto de certeza, porque ahí es donde existe el canto. Y el único corrimiento de San Francisco donde hay cartón, es el extremo primo, la bruta es Bajo Grande. Pero es más fácil encontrar gaita allá, la parte de. En la orilla del río. Es donde está el cartón, en tierra de cantos, de cerco. Bueno, así de quien hace parte de una entidad fundamental, bueno, ya se lo dimos. Hablemos del Mono de Goyita, que es posible que lo tengamos acá en otro el Mono ya está muy viejo, ¿verdad? Sí, este es el Mono de Goyita. El Mono de Goyita es pantallero y nos ha recibido con efusión. Tiene gafas oscuras para ocultar el dolor. Dicen que se parece a mí. Tiene gafas oscuras como si fuera un pirata. Está descamisado y suda a chorros. A sus 69 años, en su altura como 10, no se queda quieto un instante. Hoy está parando una casa y mañana puede que esté amenizando una barranda. Su casa está a la orilla de lo que antes fue un arroyo de aguas rápidas, hoy tomado por el pavimento contaminante que lo hace menos prevenible. En el costado del arroyo hay un portón grande que deja ver una hornilla en canillas bien ahumada, bajo una currancha de palma que posee todos los atributos tradicionales de un bodegón costumbrista. Su mujer, más desgastada que el juglar, una viejita pequeña y enjuta, con marcados rasgos indígenas, yace recostada al poste usado por los humos, con visible cansancio y desgano por la vida. ¿Ya murió? No. La currancha copa todo el patio y divide las dos casas gemelas de los Collitas,
en una vida en uno de sus hijos y con sus hijos en la otra, llena de cuadros e instrumentos musicales que partió de la dinastía Martín. Entre los cuadros que tapizan la pared vieja y oscura, existe uno que le gusta más que los otros, porque es un cuadro que le regalaron en Valledupar, donde llegó a ser apreciado más que en Corozal. Así es la vida. Se trata de un acordeonista que abre sin asco su acordeón de guacamayo y la estira cuán larga es su alcance. ¿Sabe por qué? Su nombre legal es Pedro Francisco Martínez Ramírez, nacido el 1 de junio de 1927, se miraba 8 años menor que él. Cuando el mundo era mundo, mide solo 1 metro con 59 centímetros y en la cédula de ciudadanía manifiesta que no sabe firmar. De hecho, Goyita, quien recibe el remoquete que lleva su madre, parecía preparado para esta visita, porque pese a que no estaba vestido acorde para salir en televisión, apenas nos vio llegar empezó a traducir un repertorio de cosas pensadas desde siempre o escuchadas en alguna parte, pero de gran sabiduría espiritual. La plata es el diablo, dice, como si estuviera muy pensada la respuesta para una pregunta que nadie le formuló. Sus tiempos fueron tiempos en que la plata era lo de menos. Lo importante era vivir y dejar vivir con lo necesario. Quienes se preocupaban por amasar fortunas entregaban su alma al diablo, y muchos de ellos permeaban para morir porque se callaban los niños incluso en los puños y la muerte era muy dolorosa. Se retorcían en la cama y al sepelio no iba todo el pueblo. Recordaba Goyita, aún sin comenzar la entrevista, que doña Manuela, la mujer de un adorado ganadero, murió en plenas patronales del pueblo, mientras al frente de su casa tronaba una banda de chupacobres que no tuvo en cuenta su velorio. En la medida que sabía que subía la temperatura del fandango, ella se iba acabando. Enseguida se pone las gamas oscuras y se quiere que la tierra esté en Jesucristo. Por eso no se preocupó por otra cosa que por conformar una familia numerosa, enseñarlos a trabajar y a vivir sencillamente mientras su fama crecía más que su forma, que su fortuna material. La tierra es como la mujer, hay que ponerla a parir, dice mientras mira a sus hijos y a la cantidad de nietos que tienen en el patio y alegra la mañana como pájaros mansos. Ellos son como la brisa del patio que estremece el alar del rancho. Son la alegría y la sal de la vida. El mono de Goyita lo sabe, piensa, mira y se ríe. El mono de Goyita con sus gamas oscuras oculta el lagrimear de uno de sus ojos, afectado por una inspección repentina, lo que le da un aire de actor de En Olvidos, quizás de pirata sabanero. Ahora se quita las gafas y ve a ver unos ojillos pequeños y lagrimosos que alguna vez fueron verdes y enamoradizos. Sabe que debe cambiarse porque ha llegado Mario Paternina con Ramiro Erazo con la televisión y la televisión le gusta. Es pantallero y alegre. En menos de lo que canta un gallo, en un minuto quizás, el mono de Huida se ha cambiado de ropa y ha regresado siendo otro. Ahora está sentado en el sarmiento más alto de su casa, donde pega la brisa y el murmullo del pueblo que marcha en una moto bullenguera. Tiene un par de maracas nuevas en sus manos. Se la regaló la primera dama de Sucre en un festival de la tercera edad, donde fue declarado rey de ese instrumento, que domina la perfección con maestría y sutileza. Mientras viene la primera pregunta en serio, el mono que rasquea las maracas con garbo y sus ojos se iluminan en la inmensidad de la luz de febrero. El tema de la visita es el de Alcide José Paternina Gamarra, con quien conformó un grupo musical cuando Corozal solo tenía 4 barrios. Al escuchar el nombre del poeta, sus ojos se enguarapan de nostalgia y su mirada queda fija en un punto indeterminado desde el verano. Alcide primero se enamoró de Juan Castro y justo le llevamos serenata, dice el mono de Goyita. Con la frase, Mario Paternina se emociona y suelta una sonrisa que lo caracteriza con una cerca de dientes que son como una impronta familiar. Él fue mujeriego, qué bueno. Mujerero, decía. Decía mujerero, fue mujerero. Es que los paternales se identifican por la diente, los dientes casi son iguales en todos. Con Flor Castro, así estuvo amores. Después cogió a morir con Elodia Payares, una mestiza de marcados rasgos indígenas. Madre fue Elodia de todos estos pelados, dice mientras mire a Mario con una mirada de padre. Yo perdí a todos estos mocosos, previene mientras sigue vigilando la sonrisa de Mario. Los primeros papelitos de Alcides se los mandó a Elodia, y yo fui quien se los llevó. Alcides era el líder de aquella banda que tocaba por ron
para divertirse. Mica Arrieta y Francisco Salgado hacían parte de la bohemia, ya de mi carencia. Existía la banda de Pedro Salcedo, desde el porro por Sánchez de Lejo, los dos, los porros y bandangos del Demetrio Guarín Mercado, que era primo hermano de Arcide José y Pedro Julián, completaban el grupo de músicos más connotados del patio. Se sabía de la cercanía de Marcial Martínez, para muchos el verdadero autor de la Juliana Nueva. No sé si echamos una tocadita. No, tocamos una, la cumbia de Archivo. Después seguimos con la historia. Mi papá fue un ser humano principalmente muy recto, muy respetuoso. Y esto del alcoholismo lo obligó a que abandonara el acordeón, porque él se dio cuenta de que la familia estaba destruyendo su familia. Y yo, primera vez, yo creo que no he visto otro ser humano que haya hecho lo que hizo mi papá. Mi papá bebía todos los días. Y lo buscaban para tocar un matrimonio por 3 pesos dos noches. O sea, dos parrandas seguidas por 3 pesos. Y cuando él terminaba de tocar, la segunda noche, entonces compraba un bulto de ron de su bolsillo de los 3 pesos que lo gastaba, entonces seguía otros 2 días más por cuenta de él. Ese era el problema de él. Entonces él, cuando ya nos vio crecer, había un señor, un médico prestigioso, por eso que era el doctor Adiós, el rebollero de la Rosa, que no era tanto los médicos, sino los psicólogos. Un día papá se venía como de una parranda y quedó dormido enfrente de la puerta de la iglesia, en el acordeón que echaban el techo. Ahí el acordeón en el techo. Y se quedó ahí dormido. Y cuando él ya despuntaba el alma, cuando ahí eran por ahí 5:30 para las 6 de la mañana, llegaron. Solo conocía que el pueblo era famosísimo. Le llegó la gente, oye, ¿qué está así desfilado? Entonces el doctor Rebollero llegó al momento, déjelo quieto que lo levante el sol, porque tiene que aprender. Y lo dejaron aquí. Cuando el sol comenzó a calentar, los tipos 8 de la mañana, él se levantó y se fue para la casa. Y a las 10 de la mañana más o menos le llegó el doctor Rebollero y comenzó a darle esa cantaleta, hombre, sí, de chica, lucido, tío, ¿cómo están? ¿Cómo es posible que te están tranchando la puerta de iglesia? Eso es lo último que uno comenzó. El día siguiente, ese guayabo tenía casi de 10 años. Estaba que incluso no podía aguantar el día siguiente, me acuerdo, y yo estaba pequeñito. Estaba recostado en el poste de la casa de un tabuleo. Y de pronto se va a reír, se rubi, que era la mayor. Tráeme el soco. No sé para qué, tráigame el soco y me traje el acordeón. Y se puso el acordeón en la piel y cogió el soco y lo levanta maquete. Lo destruyó, cogió huelle, todo. Lo hizo, cogió a maquete el acordeón y lo destruyó. Y dice, desde hoy ni toco más ni bebo más. Desde ese día más nunca tocó ni bebió más, jamás en la vida. Es una estrategia. Eso lo hizo una mamá en él. O sea, no lo, o sea, otro ser humano de pronto algún día. Había gente que le brindaban salud, no, yo pude que ni tocaba mal, ni bebía mal. Y decía mi amigo, cuidadito, ustedes van a aprender esta vaina porque es mucho la cabeza. Yo aprendí a tocar acordeón escondido y con el miedo más terrible a mi papá. A mí me sacó un cura, porque él me puso a estudiar en el padre, él quería que un hijo de él fuera sacerdote. Y me puso en el seminario de historia de estudiar. Yo hice mi primaria allí. Y allí escondido aprendí a tocar acordeón. Cuando el padre Segovia, que era el rector, se da cuenta de que yo tocaba acordeón, ya más o menos me sabía la primera canción que aprendí fue la despedida. Entonces el padre dijo, no, hay que formar la murga del colegio. No, padre, yo no puedo. Porque mi papá me dijo que me cortaba la cabeza. ¿Cómo? Yo hablo con tu papá, no le tengo. Ay, no vaya. Y fue el padre a hablar con mi papá. Cuando le contó ese servicio, lo paró, lo que hizo el cura, le dijo, ¿qué bonito si te cuento? ¿Cómo fue él está por ponerme eso? Pero el padre fue paciente y lo convenció.
fue tanto lo que lo convenció que como a la semana me compró dos acordeones nuevecitos. Y ahí comenzó a guiarme como grupo. El más mayor hizo la caja, hizo el fundador él mismo. No era carpintero, hizo la guayaraca y lo comenzó a guiar ya como maestro de nosotros en la música. Ahí comenzamos nosotros con el grupo de que nos bautizó Juan Severillo, que estábamos tocando aquí en el Teatro de Polo. No, éramos un peladito, estábamos tocando, pensé, dice, ya estamos en el programa. Vamos a presentar el conjunto B de ese Juan Severillo, los caciques de la sierra. Nos bautizaron a eso. Bueno, yo recapitulando un poquito, ¿por qué la importancia de Alcide José en la historia de la música sabanera? Aquí se habla mucho de Poldo Salazar. Estos son los caciques. Ahora Mari va a complementar esto. Se habla también de Pedro Alquerque, que fue el primero que fusionó el acordeón de Bodón con los bombardines. Entonces, esa historia tenemos que rescatarla, pero este no hay mucho vestigio físico, ¿no? Por ejemplo, de Poldo Salazar solamente queda una foto. Pedro Alquerque murió en Colosón. Entonces, la presencia de Eugenio Gil Gaviria y de Alcides Martínez de Gamarra en la historia de la literatura vallenata aparecen de cuarto y quinto, respectivamente. Mario. O sea, papá a nosotros nos enseñó la honestidad, la rectitud y la lealtad. Por ejemplo, fue tanto el tesón que nos dio que siempre, y yo quiero que todos aprendamos, sobre todo los jóvenes, siempre yo le oí a mi papá y Felipe le oyó y José y Víctor decir, el ron es malo, el ron no sirve para nada, el ron lo que sirve para andar mamando ahí por ahí y fregar, el ron lo que sirve para perder a los hombres. Tan es así que nos, desde chiquitico, prácticamente desde que nacimos, que nosotros le escuchamos a esos papás que Felipe no toma, yo no tomo. Alcides, quieren que le siga a Felipe, nunca se ha tomado un trago de ron. Nixon, menos. O sea que nosotros, yo digo que de pronto con el repetir y el repetir de ron, hermano, a mí, yo parrandeo. Y yo creo que de pronto algunos aquí me han visto parrandeando y no se han dado cuenta que no tomo. Y yo digo, yo tengo años que no tomo. Felipe, a veces se toma sus traídos, pero poquito. Y yo digo, yo no tomo, parrandeo, amanezco y si me toca pelear, peleo, pero sin tomar. ¿Por qué? Porque nosotros siempre le oímos a esa ropa que no era malo. Y lo otro es que era la rectitud, la honestidad y la lealtad, porque yo creo que en la historia es único. Él se cortaba luz. Cuando llegaba, bueno, si no había que pagar las 18 y el 19 no lo había pagado, él mismo la cortaba. Si el 20 había que pagar el agua y el 21 no la había pagado, él venía con una cegueta, cortaba el turno y metía un taco de eso de escoba. Y cuando la pagaba, iba a la oficina y le decía a los de la oficina: vayan, ya pagué la luz, vayan a conectármela. Señor, si usted no aparece aquí en la lista, porque como no era tan conocido, no lo ponían en la lista. No importa, pero está cortada, vayan a ponerla. Y si no, no la tienen. Entonces, eso decía. Lo que se debe se paga. Lo que se debe se paga. Por ejemplo, él al soltero, al papá de Frank, este que es ciclista hoy en día, Frank Falcado, tenía un almacén de bicicletas. Entonces él le fiaba una bicicleta para pagarse la mensual. Cuando no le pagaba la cuota de ese mes, se la llevaba. Le decía, toma, Carmelo, aquí te voy a dar la bicicleta. Como no tengo para la cuota, ¿cuándo te la pagamos? Entrega. Y así. Y a mí me gustaría, que el papá tiene muchas anécdotas, que en un momentico nosotros contáramos muchas anécdotas que eran enseñanzas de papá, que son así, se cortaba, ¿no? Se cortaba el agua, cosas así que nos enseñó a nosotros y que hoy en día nos han dado muy buenos resultados, porque yo creo que nadie habla más de lo que no, y uno que habla más son otros. Bueno, vamos a de hoy en 15 días vamos a tener aquí otro jurado que se llama Tomás Carvajal. Yo espero que Mario y Felipe nos acompañen, porque él vendió el acordeón y es panadero. Y es desplazado por la violencia, pero es el autor de Sueños con María, El vicio no me domina. ¿Dónde estás, cariñito? ¿Dónde estás, mi cariñito? La voz de Andrés Candero, La Negra, La Bajorrendera. Bueno, tiene más de
de 20 temas clásicos. Recapitulando sobre lo que dice Mono de Huellita sobre el cielo, Padre Lina, espero que me acompañe, no sé si los estudiantes van a pagar el viernes, el viernes ya van a estar los niños, los jóvenes, están muy callados. Bueno, dice, vean lo que dice el modo de Goyita. La música es destino y el acordeón es como la persona misma. Traga aire y después lo bota. El tema que más le gustaba al Cides era el Quedegué, una canción que se quedó enredada con el grupo durante muchos años. Por este tema lo pelaban. Al Cides lo tocaba hasta sin acompañante, porque era un gran dominador de los bajos que marcaban perfectamente los sones. A todos le decían sones y parrandas. Fue después que vinieron los otros nombres. Inicialmente la banda tocaba con bombo y redoblante. Después le agregaron una cajita o llamador propio de la gaita con cuero templado con caña de madera y de bejuco. Después sí penetró la caja vallenata de la que Mario Paterina Payade es rey 4 veces en Valledupar. Dicen que el primer a introducirla en la sabana fue Abel Antonio Villa, quien llegó con Carlos Pérez, un guayarraquero que le acompañaba en estas calendas. Vélez, de familia cartagenera, tenía un pico de Nervití Bolívar y era coleccionista de música de acordeón, especialmente de Enrique Martín. El de Alcides era un conjunto, dice Goyita, que estaba muy acoplado. No perdíamos tiro porque él tenía mucha práctica y yo también. Llega entonces un tema que apasiona a su hijo Felipe Antonio, que lo escribe como un ejemplo de voluntad y de una personalidad férrea. Lo único que le hacía mal al Cide era el trago, porque se volvía loco de la borrachera y a veces tenemos que amarrarlo, dice Goyita. Para el modo de Goyita, uno de los precursores del acordeón en Corozal, quien aprendió observando cómo al Cide tocaba sus notas, la vida sigue siendo su paso y todas las letras siguen siendo redondas. O sea que el modo de Goyita fue uno de los discípulos más aventajados de Alcides. ¿Qué otro aspecto podríamos tocar, compadre, del accidente que tuvo con los Martemos? Que toquen la cumbia. Recordemos, y después vamos a tocar la cumbia que lleva el maestro. Sí. Hay una parte importante porque en esto de las historias hay un médico prestigioso en Corozal, el doctor Héctor Millán, que se ha dedicado a investigar la historia de los centros más importantes de Corozal, y uno de ellos es el hospital. Y escuchándolo por la emisora, relatando la conclusión del hospital, cómo se hizo, cómo se hizo, yo un día me encontré con él y le dije, me falta un dato importantísimo, doctor. ¿Cuál? Me dice, el primer herido que llegó al hospital fue mi papá. El primer accidente que se registró en el hospital de Corozal fue el de el difunto Ángel Rafael Martelo, el papá de los Martelo, sendado de Corozal. Tenía un carrito, creo que un nuevecito, creo que salieron a inaugurar el carro porque él tenía una novia en los Palmitos. Y salieron. El chofer veterano que él cargaba no pudo ir ese día, pero el chofer le dijo, ya mi hijo maneja bien. Llévese a mi hijo, que él. Yo le he enseñado y ahora que el muchacho, como que afibrado, me imagino yo, con carro nuevo, se fue derecho a una curva y se subió una bomba y el carro cayó. Llegando a los Palmitos. Iban tocando el Guereguere, porque iban tocando en los carros. Por eso esa loma la pusieron, la loma del Guereguere, en los Palmitos. Ahí se está accidentado, el señor, el hacendado, aquí fue de Martelo, murió en el instante. Y trajeron lo que dijo el accidente. Todo el pueblo se volcó al hospital, a ver, imagínate. Eso era un acontecimiento, un accidente y un muerto. Y casi uno de los primeros carros fueron cruzados. Entonces, el cadáver de la mierda, la hermana, en el hospital y mi papá herido. Dice mi papá que le cogieron los puntos macho, que no había anestesia ni había nada. Y estaban en la, donde estaban los, había unos obreros todavía con escoba pintando, blanqueando el hospital todavía. Un médico que el único médico que en ese momento, el doctor Baena de Cartagena, que es un médico. Entonces le faltaba esa historia. Ese es un apunte que casi la gente no lo sabe. El primer accidente que
Bueno, acordeonista herrero, todavía quedan en Corozal las construcciones que harían para las penas de las casas, para los jardines. Poeta, hablemos de esa parte, Mario, la parte de herrero, armero, poeta. Sí, él después se dedicó a escribir. Yo inclusive tengo un libro de pura poesía, escrito a mano. Él dice que nunca fue al colegio, pero tenía muy buena letra. Yo tengo muy buena letra también, muy buena caligrafía y muy buena ortografía. Entonces, y él leía mucho. Él leía la Atalaya, esa, de los testigos de Orán, las selecciones del país de detalles, que son famosísimas. Tenía mucho apunte, mucha nueva tecnología, los periódicos. Entonces, era muy bueno para conversar porque era muy autodidacta. Entonces, yo tengo un libro de poesía escrito a mano, un cuaderno. Bueno, vamos a tocar una canción para entrar ya en la parte final. La cumbia corozalera de la autoría de Alcide José. Ahí conocido a Calixto, a Francisco, a
buscando él. Y él tenía eso, él, donde yo conocí a los Durán porque mi papá me llevó a la plaza, a los Coronelés. Nosotros nos educamos en los cabarets por pie. Ah, le voy a contar una anécdota. Esta anécdota es simpática. Pues yo tenía como 11 o 12 años y ya tenía un grupo formado de los grupos con Salero de los de Magisterio. Eso ellos hacían su parranda. Le pasaban por la casa, le decían a mi papá, Alcide, me voy a llevar un peladito, y como eran los ricos, ¿cómo no, Simón? Me lo cuida, me embarcaba el carro. ¿A dónde van? Vamos a hacer unas fiestecitas. Y nos llevaban al caballo. Apenas entramos al caballo, decía, todo el mundo se quita la ropa, menos los pelados. Decían, vamos a hacer la... Sí, estamos en ese lado. Entonces, ¿qué pasó? Se fue pegando la bola, y mi mamá escuchó en una tienda. No quiero cogido los muchachitos del cine, los ponen en el caballero. ¿Cómo? Sí, mi mamá, ¿cómo? Y comenzó a investigar. Y mi mamá le dijo a mi papá, ya investigué, permite que Mario y Lumitay pasen tocando en el caballero. Tienen que azotarlo, porque eso es malo. Y mi papá que nunca lo peló. Entonces papá no hallaba que se decía de paz. Mi mamá era como una aguilón. ¡Ah, hijos! Y entonces, y mi papá no encontraba la forma. Un día que no había casi nadie en la casa, mi mamá iba a salir. Entonces me dijo, yo así que me di cuenta que ya iba a salir. Bueno, Felipe, hágame el favor y me trae la barca, pero yo me di cuenta que la barca estaba bien puesta. Mi papá me mandaba detrás de la barca y estaba ahí. Póngamela aquí. Y siéntese que lo que es una pregunta. Y mi mamá no sabe qué hizo. Las casas antes tenían que la puerta falsa. Del cuarto que salían al parque. Ella vino y dice, pa, y se escondió detrás de la puerta falsa. Y mi papá estaba allá al lado y él abría la puerta sentado conmigo. Y dice, le voy a hacer una pregunta. Y espero que me la conteste, pero usted sabe cómo es. No, papá, no se preocupe. Por ahí me dijeron que cuando Simón Pérez y después vino a buscar y que la pasó buena. No, sí, yo. Pero me dijeron que en el cabaret yo me quedé callado. Dígame la verdad. Sí, papá, pero no me diga nada. Me dijo, sí, mi hijo, papá, padre, y me dijo, para allá cosas buenas, eso sí es sabroso, la vida. Eso sí es sabroso. Dicen que uno lo quiere, que uno te lo pide, y sale mi mamá de la casa. ¡Va, tío! ¿Cómo lo haces? ¡Párenlo, mamá! Entonces, papá, se me dice, ¿qué quiere ahora? ¿Qué lo mate? Dijo, cuídese. Eso trae mala enfermedad y se puede morir. Cuídese, vaya para la calle. Fue todo lo que me dijo. Bueno, vamos a estar ahí en la parte final de esta charla con los hermanos Paternina, especialmente sobre su padre, el cielo. ¿Sí? Para que participen ustedes. Los alumnos que están muy callados, que quieren saber. A ver, Marito Alves, que es el que tiene más inquietud. Yo quisiera de pronto hacer un pequeño recuento para que los jóvenes y los pedagogos sepan quién es Mario y quién es Marito García Paternina. Vinculado a la música, digamos, en la acordeón a nivel nacional con los mejores músicos. Con las mejores agrupaciones, para que ellos sepan de que hoy tenemos una representación con los más grandes músicos que hemos tenido a nivel de la corte. Maestro Felipe. Te voy a contar algo, te voy a contar un pasaje. Eso me sucedió aquí en Jerusalén. Justo al Mario, que es considerado el mejor saxofonista del mundo, vino así, tenía que hacer un concierto y salió en el antiguo club Campet, donde está el éxito. Entonces yo estaba, cuando yo soy trabajaba de una cera tarde, ¿no? Porque yo soy docente, soy matemático, todavía estoy en ejercicio. Yo trabajaba. Y me entró una llamada de cuando ese gobernador creo que era Martínez. Pérez Santos, me entró la llamada de la primera dama. Y me dice,
Maestro, ¿dónde está usted? Parábolas. Bien. Mire, ¿por qué no tiene un permiso y se viene enseguida? ¿Cómo así? Yo necesito que usted acompañe esta noche justo al Mario, por cierto. ¿Lo cómo? No venga, se acaba, pedí permiso y me vine. Me encontré con justo al Mario. Y me dice, vengo haciendo un recorrido de Bogotá a Barranquilla, buscando un acordeonero que me acompañe algo que yo traigo. Y no, no encontraba a nadie. Pero ¿cómo? Maestro. Es que yo traigo un tema que se lo voy a dedicar a Cincelet y necesito que me acompañe el acordeón. Porque yo te estoy enterado que usted conoce el acordeón a la perfección. Vamos a hacer un ensayo. ¿No le? Y que lo echa el sobón, me dice, necesito un tono doble. Bueno, hacemos este cambio de acordeón. Me dio todos los cambios en musicales que había en ese todo ensayo, porque el jazz, eso es jazz, lo que vamos a tocar es cada uno hace su parte, improvisado. Usted verá defiéndose. Y comenzó un concierto a las 7 de la noche, y ese señor quedó tan encantado que me dijo, vamos a hacer un CD de jazz, pero le vamos a meter el acordeón suyo. No sé si es lo que quiero para que esté ahí. Muy bien. Entonces, eso quedó ahí. Yo supe que estaba enfermado mucho y el proyecto como que lo tiene todavía en renta. Pero me sucedió eso. El profesor, bueno, Mario. Yo soy docente también, cinturoso. Siempre me ha gustado de que estas cosas no solamente sean una cháchara, sino que dejen una enseñanza. En el caso mío, nosotros conformamos el conjunto de los cuatro hermanos. Después nos quedamos los dos hermanos, pues somos los que hemos sobresalido más. Porque al pide, él se dejó de tocar porque decía que le estorbaba el borracho. Era que va a estar un borracho abrazándome a mí. Listo, en el mismo juez, prácticamente se retiraron de la música. Nosotros seguimos. Y el que más seguí en la música que yo, porque pues, tiene 38, 40 años de docente. A pesar de que también soy docente, yo tuve la intermitencia un poco tiempo porque integré el grupo de Santander, integré el grupo de Toque con Mujeres, Toque con los Zuletas, Toque con los Sergio, Toque con el Binomio, y duré prácticamente como 20 años en ese momento. Después que salí, otra vez regresé a la docencia. Seguí en la docencia. Entonces, ¿qué quería yo enseñarle? Que si usted tiene un talento en la pintura, en la música, en cualquiera de las artes, siempre lo combine con una profesión externa. Estudien algo que es lo que enriquece la vida nosotros hoy en día. Por este aparte, no sin echarle cosas a nadie, sino como ejemplo. Somos músicos, pero no vivimos más, no solamente hacer una hoy en día nos tienen con bueno, o sea, nosotros podemos disfrutar de cosas buenas, vivimos bien, no tenemos plata, pero vivimos bien. ¿Entiendes? Entonces, esa cosa, ¿por qué no nos ha dado? Porque nosotros, nuestro padre y nuestra madre era quien nos impulsaba al estudio. Papá de pronto nos impulsaba en la música, pero mamá decía, tú tienes que ser dos, tú tienes que ser esto. Y nosotros estudiamos, por ejemplo, nosotros no hicimos primaria. A nosotros nos pusieron en primero elemental y resulta que estábamos sobrados cuando nos mandaron. Cuando nos hicieron el examen, cuando aquella época no había, ¿cómo se llama? Que pasan de un curso a otro, promoción automática. A nosotros nos pasaron de primero para segundo, de segundo para tercero, de tercero para cuarto y solamente hicimos el quinto. Porque la señora Venancia fue quien nos enseñó. Toda la primaria nos la enseñó la señora Venancia. También así que nosotros solamente hicimos quinto de mitad. Y pasamos la tierra en la normal de Corozal. Y como les digo, estudiando y solamente, si todavía estamos estudiando y todavía somos estudiosos, y eso es lo que enriquece. Y el estudio, como decía Newton, el que tiene la energía y el conocimiento, tiene el mundo en las manos.
el que tiene conocimiento y la energía se enriquece. O sea, no solamente en conocimiento, sino también en dinero. El que tiene conocimiento se enriquece en dinero y se enriquece en la vida. Yo quiero destacar de los invitados en el día de hoy que han sido ejemplos de la sociedad. Y en la parte musical, el maestro Felipe ganó todos los festivales. Y varios, cuatro veces, el Festival de la Leyenda Vallenata, con los mejores cajeros. Bueno, esa es la máxima referencia del Festival de Vallenata, pero vamos a darle participación al público, al profesor Leonardo Amaya. Loaiza. Gracias. Primero que todo, no, felicitarlo a ustedes, así ya son un gran conocedor de la música sobremera. Felipe y Mario, pues ya sobra hablar de ellos, solo que nos conocemos por pues, este gran recorrido, esta gran calidad